Entonces, oficialmente quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les agradezco la participación en esta sesión principal de iniciativas nacionales y regionales. Yo soy Anya Genboy y trabajo para la Secretaría del IGF. Tratamos sobre temas regionales y subregionales. Esta sesión está organizada en su totalidad por RNI y hablamos sobre el papel de Internet en situaciones de emergencia y de catástrofes. Antes de pasar la palabra al moderador y al señor Flavio, los moderadores son Flavio Wagner de Brasil y Mary Uduma de Nigeria. Vamos a comenzar esta sesión con una información muy triste de lo que ocurrió, porque esta sesión principal es distinta, es triste, pero eso también nos motiva por enorme herencia que ha dejado Mary Kane, nuestra compañera. Muchos de ustedes la conocían, no hace falta presentarla. Merlin iba a ser comoderadora de la sesión junto con Flavio, pero desgraciadamente durante la sesión nos enteramos de que falleció Merlin. Es una noticia muy triste para todos nosotros. Siempre nos prestaba apoyo, estaba colaborando durante muchos años y fue una parte muy arraigada en nuestro ecosistema. La vamos a echar de menos y nunca la vamos a olvidar. Y hablando de su herencia, también tampoco vamos a olvidarnos de su herencia. Gracias, gracias por este minuto de silencio en homenaje a Merlin. Ahora quiero pasar la palabra a los moderadores, Mary Uduma y luego el profesor Flavio Wagner va a hacerse cargo de papel de moderador y vamos a ir presentando los siguientes temas. Mary, adelante. Mary, no te oímos. Mary ha tenido problemas técnicos. Ah, Flavio, a ti te oímos perfectamente. Ah, Mary ya está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Mary Uduma. Soy de África Occidental, soy coordinadora y moderadora. Esta es la sesión principal de NRI. Durante cada IGF también organizamos una sesión principal de iniciativas regionales y nacionales. En esta sesión contamos con un comoderador y va a ser Merlin Kay. Y ahora quiero rendir homenaje a Merlin. Me va a acompañar como moderador Flavio Wagner de Brasil. Otros ponentes vienen de otras regiones, van a presentar sus ponencias hablando de los temas que son el tema principal de esta sesión, el papel de Internet en situaciones de emergencia y de catástrofes. La sesión es una sesión a cargo de RNI de forma abierta, basándonos en consultas, atendiendo a todas las iniciativas locales, o sea, regionales y nacionales, abarcando la totalidad de temas relacionados con
tecnologías digitales, cómo pueden resultar útiles en situaciones de emergencia, como es la de pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar presentaciones de distintas partes del mundo. Se trata de mantener equilibrio regional y también una diversidad de opiniones sobre los distintos temas, subtemas de la sesión. También sabemos que los ponentes van a disponer de apenas 3 minutos. Por favor, intenten respetar el tiempo. Tenemos 4 bloques de esta sesión. Vamos a comenzar la primera, que va a tardar más o menos hasta las 5:15 de UTC. Ahora UTC. Flavio Wagner de Brasil es quien puede presentarlo mejor que nadie. Por favor, no hablen demasiado rápido para que todo el mundo pueda escucharles y además para facilitar el trabajo a los intérpretes que interpretan a todos los idiomas de Naciones Unidas. Pueden levantar la mano para pedir uso de palabra, pero también pueden escribir y participar activamente en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Sabemos también que vamos a votar y en el momento, cuando venga el momento, vamos a rogar que todo el mundo se ponga activo. Le paso la palabra ahora a Flavio para continuar desarrollando el programa. Muchísimas gracias, Mary. Para mí es un honor poder estar hoy con todos ustedes al lado de Mary, ser como moderador de esta sesión. Ya estamos echando de menos a nuestra querida amiga Mary Kane. Debería de estar con nosotros. Ella fue la líder de RNI. Pasemos ya sin tardar al primer bloque. Tenemos preparada una votación que se va a celebrar al inicio de cada bloque de esta sesión. Se facilitarán estas votaciones, permanecerán abiertas, podrán votar en cualquier momento y rogamos que quieran participar activamente en esta sesión. El primer tema es el Internet que mejora la resistencia del mundo en situaciones de emergencia. Internet entonces puede desempeñar un papel principal, permitiendo trabajo, estudio, todo a distancia. Si en estas situaciones les parece que Internet ha fortalecido la resistencia, la fuerza de vuestras comunidades, es la primera pregunta que quiero dirigir a los panelistas. Y está con nosotros señor Lucian Castex de IGF, Cristina de Ávila Benítez de Colombia y Kusai Al-Shati de IGF Árabe. Año, ¿podemos pedir que se muestre en la pantalla la votación? Lucian, tienes 3 minutos. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias a todo el mundo. Soy copresidente del IGF francés, también representante de políticas públicas. Como esta es una sesión global, voy a hablar en francés. Durante la crisis sanitaria, desempeñamos un papel muy importante y hacemos lo posible para poder, por ejemplo, estudiar. Me refiero, por supuesto, a la situación de emergencia cuando se imponen distintas medidas sanitarias a partir de marzo del año en curso. Ahora, de nuevo, tenemos confinamiento en todo el país. Entonces, las técnicas digitales y los datos desempeñan un papel muy importante en cuanto a la pandemia. Todo esto, por supuesto, tiene que llevarse a cabo respetando los derechos humanos, respetando los valores principales. Lo que se ha discutido fue, por supuesto, tema de
rastreo de contactos, de personas, hasta qué punto esto puede significar infringir los derechos a la privacidad. Un filósofo francés decía claramente sobre este enfoque al ser humano, que es lo que tenemos presente en estos momentos. Tenemos que actuar de forma que permita crear una sociedad con Internet como un factor clave. Cuando surgió la COVID-19, surgió el problema también de Internet como una plataforma que es una manera de solucionar distintos problemas. El IGF francés tiene muchos miembros y también se plantean distintos modelos que se implementan en Francia. Por ejemplo, la forma de estudiar en las universidades, distintas tecnologías, aplicaciones que sirven para distintas comunidades. En cuanto al IFG Francia, decidimos especializarnos en distintos segmentos. Durante la sesión celebrada el pasado mes de octubre, nos planteamos el tema de especialidad de Internet. Se organizaron talleres sobre la responsabilidad en Internet. También pensamos en continuar estos talleres en el futuro. Se trata de reflexionar profundamente sobre esta materia. Hay tres temas principales que surgieron de este debate. Lo primero es la vulnerabilidad digital relacionada con la crisis sanitaria. Esto se refiere a nuevas formas de uso de dispositivos electrónicos. Todo lo que surgen nuevos servicios, nuevas formas de comunicación, y todo esto se relaciona con retos también de naturaleza ecológica. Finalmente, cuestiones relacionadas con todo el territorio. Sabemos que ahora Internet se ha convertido en el centro de todo lo que ocurre. Isabel Cristina de Ávila Benítez Muchas gracias. Doy la bienvenida a todo el mundo, toda la familia, todos los que participamos. Yo soy directora ejecutiva del Ministerio de Educación y Comunicación de Colombia. Y agradezco al IGF la invitación a esta sesión. Claro, Internet es un elemento que apoya la actividad económica y actividad en otros ámbitos en todo el mundo. En Colombia, una parte importante de las empresas son las pymes o incluso microempresas. Son empresas que no disponen de herramientas suficientes para apoyar sus negocios. El gobierno, por lo tanto, ha emprendido proyectos para ofrecer herramientas a esas pymes para mejorar su competitividad, para poder fortalecerse con cara a la pandemia. Otro elemento importante son instrumentos legales referentes a la transformación digital y a la seguridad. Las empresas tienen que asumir y tener en consideración las dimensiones de distintas organizaciones. Se emprende los proyectos de digitalización para mejorar las ventas, para optimizar los recursos. Y en cuanto a herramientas tecnológicas, por parte del Ministerio de Información, Comunicación y Tecnologías, las empresas reciben apoyo. Me refiero a empresas que no están presentes en Internet, que no cuentan ni siquiera con una página web, pues se les ofrece todo un kit que les dé apoyo a su actividad en Internet para que puedan organizar su página web, para que dispongan de un paquete de datos para poder funcionar en Internet.
Sabemos que Internet se ha convertido en la herramienta principal para vencer los problemas de la crisis causada por COVID-19. En Colombia estamos trabajando para poder mejorar la conectividad en el territorio nacional. Solamente un 50% de los hogares colombianos tienen acceso a Internet. Y nos gustaría que otro 20% esté conectado hasta el año 2022. Es un tema básico en cuanto a la transmisión de datos en Colombia. Toda la estrategia se centra en conseguir el objetivo para que los ciudadanos puedan utilizar el Internet para todo el abanico de necesidades, sea trabajo, ocio, estudio, para desarrollo de la sociedad civil también. Es muy importante para el gobierno que la vida de los colombianos resulte más fácil gracias a acceso a Internet. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por lo que acabas de comentar. Y ahora pasamos al tercer interviniente. La primera pregunta que va a responder el señor Kusay Al-Shati del IGF Árabe. A mí me gustaría comenzar recordando a la compañera recién difunta Mary Kane, que en paz descanse. También quiero agradecer a todos los que están con nosotros en esta sesión. Es un tema muy importante, que es el papel de Internet y la situación de COVID u otras catástrofes. No hay ninguna duda de que Internet es el elemento imprescindible que tenemos que usar en esos tiempos sin precedentes como los que vivimos, cuando estamos confinados en nuestra localidad geográfica por las limitaciones sanitarias. No podemos desplazarnos por razones de negocios, de ocio, de familia. No cabe duda de que Internet permite suavizar estas limitaciones y vencer toda una serie de problemas. Nuestras necesidades básicas se pueden satisfacer, me refiero a logística o socialización o colaboración con compañeros o incluso reuniones familiares. Aunque tenemos fuentes de información como la televisión, la radio, la prensa, pero buscamos la información sobre todo en Internet. Internet se ha convertido en el canal principal de comunicación, de relacionarnos, de comentar temas de la pandemia o, por ejemplo, la comunicación de informaciones como toque de queda u otras informaciones tan relevantes que hablan de la situación que estamos viviendo, sea a nivel local, nacional o global. El Internet ha demostrado que efectivamente es la herramienta principal para poder asumir todas estas tareas. Y por su importancia, creemos que el gobierno tiene que transmitir la información a la sociedad. Por eso el gobierno, por ejemplo, subsidia el acceso a Internet desde abril, marzo. Me refiero al acceso por cable como por fibra óptica o el acceso de 5G. Hablamos de ese acceso, esas posibilidades de conectividad para todo el mundo, para que todo el mundo pueda acceder a la información sobre el gobierno, servicios sanitarios. Esto permite continuar la actividad económica, obtener informaciones sanitarias. A menudo ahora trabajamos a distancia. Casi nos hemos acostumbrado a trabajar a distancia, de gestionar las empresas desde casa. También a distancia,
satisfacemos nuestras necesidades básicas, nos comunicamos con amigos, con familiares. Algunas de estas tendencias van a continuar no fuera de la pandemia. Algunas de estas tendencias se convertirán en algo permanente porque estamos acostumbrándonos y nos damos cuenta de lo prácticas y fáciles que son. Reuniones online. Es algo fantástico. ¿Puedes pasar a la conclusión, por favor? Porque andamos escasos de tiempo. Bien. Algunas de estas tendencias son tendencias principales y permanecerán una vez terminada la pandemia, como trabajo a distancia, encuentros en línea o incluso distintos servicios que pueden prestarse a través de la red. Es una tendencia que va a permanecer ya fuera de la pandemia. Resulta que Internet es una herramienta imprescindible. Vence todos otros canales de comunicación, sea la televisión o la radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hussein. La COVID-19 es un desastre que ha intensificado varios problemas relevantes a la política digital. La siguiente pregunta es, ¿qué problemas han sido relevantes en este contexto? Primero, la señora Tamara Lauschner de Brasil, IGF Brasil. Tamara. Muchas gracias, Flavio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me llamo Tamara Lauschner y soy coordinadora y presidenta del comité organizativo del IGF brasileño. Es una organización que tiene reuniones sistemáticas a partir del año 2011. El año 2020 es un reto para nosotros. Desde principios de marzo, cuando apareció la COVID-19 en Brasil, se ha introducido varias restricciones, distanciamiento social, y como hay mucha población en Brasil, la gente tuvo que usar Internet más y más. Como los demás países introdujeron varias medidas, nosotros también introdujimos varias medidas que tuvimos que introducir en el periodo de circunstancias muy difíciles por la epidemia. Me refiero a problemas de la red que se cuelga cuando hay mucho movimiento, muchas personas que intentan conectarse a la vez. Los gobiernos piden a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que tomen medidas para solucionar estos retos de infraestructura. La infraestructura, la conectividad a Internet en Brasil depende mucho del ecosistema de los puntos de transmisión de Internet. El movimiento en Internet debe tener lugar en banda ancha. Pero aunque hemos incrementado el flujo de información en nuestro país, todavía el número de esos puntos no ha aumentado. Nosotros llegamos a 11 terabytes por segundo. También la desinversión es un problema. Internet se ha visto una herramienta clave en situaciones difíciles. La gente debe actualizar sus informaciones y tener acceso a la información, directrices por parte de los gobiernos. El progreso muestra también un conjunto complicado de varios problemas relacionados a la desinformación. Los ciudadanos deben concentrarse en solucionar los problemas que tienen. Y encima de esto tienen que luchar contra la desinformación. Los ciudadanos se preocupan por la crisis de desinformación en nuestro país. El Congreso brasileño tiene un debate sobre una ley de reducir la divulgación de los fake news, de la desinformación. Por otro lado, los expertos y las partes interesadas se preocupan por el riesgo, en particular el riesgo
que amenaza la libertad de expresión y la protección de datos, como también modelos de negocio. Y finalmente, en nombre de la NRI de Brasil, quiero dar las condolencias por el fallecimiento de Mary Cage. No la vamos a olvidar. Gracias. Muchas gracias, Tamara. Y ahora continuamos con Jennifer López, del IGF Panamá. Buenas tardes a todos. Gracias, Flavio. Como ya se ha mencionado antes, la pandemia de la COVID-19 ha incrementado la necesidad de gestión transparente de Internet y también solucionar la cuestión de la privacidad. Y aquí hay muchos aspectos de tomar en cuenta, también en el contexto de diferentes desastres o catástrofes. Panamá ha hecho un gran progreso en cuanto a la digitalización. Hemos logrado identificar varios retos y también oportunidades relacionados con Internet. Y aquí las políticas públicas y los marcos regulatorios nos ayudan a cerrar la brecha digital existente. La COVID ha influido mucho en nuestro estilo de vida. Y como consecuencia, tenemos que reaccionar. Es decir, hemos intentado crear la posibilidad de teletrabajo en la República de Panamá e introducir enmiendas adecuadas en el código de trabajo. También intentamos actualizar sistemáticamente nuestro código laboral, teniendo en cuenta todas las cuestiones relacionadas con Internet. La situación pandémica que tenemos nos ha forzado a introducir varias soluciones para garantizar la seguridad de la red y para garantizar la confidencialidad de los datos de los usuarios. Esto requiere cooperación del sector público y privado. Sobre todo, se relaciona con el sector financiero y el teletrabajo. Aquí nuestra página web panama.gov.pa ha sido creada para integrar varios canales digitales que se crean por instituciones públicas. También es un lugar intensivamente observado por los usuarios. Las reglas de protección de datos, sensitivos, se respetan, se explican, y aquí el gobierno ha creado también ciertas direcciones del desarrollo futuro digital y modernización digital. También hay varios programas de innovación. Evidentemente, todo esto necesita presupuesto. Además, se ha creado un programa de solidaridad para Panamá, un fondo de solidaridad para la gente más pobre. Es un apoyo que necesitan. Estas necesidades pueden variar. Y aquí el sistema utiliza los datos sobre las personas en necesidad y estos datos vienen de Internet. Es suficiente confirmar la identidad con los datos que solo conoce la persona en cuestión. Nos concentramos en usar Internet, al mismo tiempo concentrándonos en proteger la privacidad, porque la información digital puede ser para todos. La pandemia de la COVID-19 ha aumentado el papel de la comunicación digital en la vida diaria, pero la privacidad requiere nuevas normativas, son retos numerosos y se necesitan soluciones numerosas. Esto requiere mejorar sistemáticamente las tecnologías. Panamá va a prestar más atención para adecuar las políticas a esta situación. Voy a terminar en breves momentos. Bajo la influencia de la pandemia de la COVID-19, también vamos a hacer mucho más como país en cuanto a la innovación. Muchas gracias, Jennifer.
Ya el señor Timofey de Rusia quiere tomar la palabra. Le doy la palabra, pero por favor, necesita hablar de forma concisa. Muchas gracias a los organizadores por dar la posibilidad de compartir nuestras experiencias. Por supuesto, tenemos una necesidad de más información, información en la que podemos confiar, pero esta información debe presentarse de forma entendible. Debemos también luchar por la atención de los usuarios. Y por lo tanto, hemos creado un centro en Rusia que se ocupa de toda información pública relevante al coronavirus. Es decir, es un gran reto porque, por un lado, Internet, las redes sociales y también los comunicadores pueden ser una fuente perfecta de fake news, de información falsa. Pueden ser informaciones completamente falsas. A veces, algunos fakes, alguna información falsa, pueden ser perjudiciales para la salud o incluso para la vida de los usuarios, que por ejemplo se refieren a varios métodos de curar el coronavirus que van en contra a los conocimientos médicos y pueden provocar fallecimientos incluso. Entonces hay una pandemia de información falsa, pandemia de fake news, y tenemos que proteger nuestro país de esta pandemia de los fake news. Algunos dicen que el aguardiente puede curar el coronavirus. Hay muchas teorías de conspiración que aparecen. Por esto nos concentramos en que la comunicación oficial en realidad llegue al consumidor. Es información que se envía de cuentas oficiales estatales a plataformas adecuadas en cooperación con bloggers de renombre. Y ya tenemos más de 60 canales de las centrales regionales envían información verdadera, rectifican las informaciones falsas. A veces dentro de 30 minutos incluso somos capaces de movilizar incluso la policía a que reaccione e intervenga en cuanto a las personas que divulgan información falsa en todas las 85 regiones de Rusia. Hemos creado un mecanismo rápido de eliminar dentro de unos minutos la información falsa. Por un lado, Internet es un gran reto para nosotros, pero por otro lado también nos ofrece maneras directas de crear comunicación basada en confianza entre las autoridades y la población. Gracias a esto podemos dar informaciones verdaderas y verificadas sobre la pandemia. En septiembre del año que viene queremos organizar una conferencia y, si la situación epidémica permite, les invito a visitar nuestro país para debatir sobre esta crisis de información. Y ahora les animo a leer lo que voy a escribir en el chat. Muchas gracias. Ya hemos sobrepasado el tiempo destinado para el bloque 1. No tenemos preguntas específicas en el chat, así que seguimos directamente bloque 2 de la sesión principal. ¿Cómo la tecnología puede ayudar a la gente? Y por favor, Aña, arranca con la encuesta 2. Vamos a pensar qué buenas prácticas pueden aparecer en cuanto a las situaciones de reaccionar en situaciones de emergencia. Tenemos 3 ponentes: Emanuela Girardi de Italia, luego Osvaldo Laracuente, República Dominicana, y la región de Asia y el Pacífico, la señora Jennifer Chang. La señora Emanuela Girardi, IGF Italia. Por favor, no hablen más de 3 minutos, es importante. Muchas gracias, bienvenida para todos. Gracias por invitarme a participar en esta sesión. Yo soy parte del IGF italiano, del Comité Organizativo, y quiero decir algunas palabras sobre las experiencias italianas relacionadas con el uso de tecnologías basadas en los datos.
En marzo del año 2020 empezó la pandemia. Italia fue el primer país europeo que tuvo que enfrentar la situación. No estábamos preparados, pero la comunidad de los científicos italianos se reunieron para elaborar ciertas propuestas para ayudar a los médicos, al gobierno a reaccionar a esta catástrofe natural. Y hoy quiero hablar sobre tres iniciativas. La primera, bioinformática. La segunda, la análisis de la situación. Y la tercera, la infodemia, la pandemia de información falsa. Tema número uno. Un grupo de científicos usaron algoritmos de inteligencia artificial para analizar los datos referentes a las proteínas que son base del funcionamiento de medicamentos. Y estos datos resultaron muy útiles para médicos y científicos que buscaban en las bases de medicamentos existentes que se podían usar de forma inmediata para curar a los pacientes de la COVID-19. La segunda cosa es análisis de los resultados de exámenes médicos de pacientes con bronquitis y enfermedades de los pulmones. Este algoritmo permite reconocer o diagnosticar de una manera más eficiente. Y el tercer punto, la pandemia de información es falsa, ya mencionado por el panelista de Rusia. Nosotros en situación crisis tuvimos que luchar contra muchísimas informaciones relevantes a la COVID-19, sean verdaderas o falsas, y nos resultaba difícil verificar o encontrar fuentes creíbles de información. Por eso un grupo de científicos italianos, con la ayuda de un modelo de inteligencia artificial, monitorearon esta avalancha de informaciones falsas. Han creado un índice de infodemia que resultó muy útil como una señal de alarma para el gobierno italiano, permitiendo evaluar la influencia de las políticas en desarrollo y monitorear las emociones de los ciudadanos. Al principio de la pandemia, este índice estaba en nivel de 30%. Después de 3 semanas de confinamiento, la comunicación oficial gubernamental empezó, se introdujeron políticas concretas y este índice bajó a 3 drásticamente en relación con la presencia de los fake news. Hemos creado varias iniciativas, pero me parece que también queremos escuchar otras opiniones. Así que muchas gracias, Flavio, y te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación muy concisa, esta aportación muy concisa. Pasemos a Osvaldo Larrancuenta. Te paso la palabra. Tienes 3 minutos. Hola. Sobre todo, quiero felicitar a todos los que intervinieron antes hablando de Internet frente a catástrofes y situaciones de emergencia, refiriéndonos a cómo aprovechar las nuevas tecnologías. También los investigadores de nuestro país, de Costa Rica, de Argentina, creamos un foro interdisciplinario pretendiendo sacar conclusiones de confinamiento, distanciamiento social y todo lo que se nos impuso, todo lo que padecemos desde la primavera pasada. El objetivo fue sacar conclusiones si efectivamente los ciudadanos respetan estas limitaciones, si las tecnologías teleinformáticas permiten de alguna forma influyen en la situación psicológica, mental de nuestros ciudadanos. Y resultó que en la época de confinamiento todo el mundo estaba muy activo, utilizaban las tecnologías informáticas para comunicarse con familiares, con amigos, trabajaban, estudiaban, creaban cosas. También comprobamos, sometimos a prueba el escenario
de personas que no tenían acceso a Internet, esas franjas de edades, y la situación emocional fue muy distinta en función de tener o no tener acceso a esas tecnologías, a posibilidades de socializarse y de aprender cosas allí. Había abismos, o sea, diferencias abismales. Las personas mayores lo que necesitan es más formación en el ámbito de habilidades digitales para poder mantener mejor las relaciones sociales, para mejorar sus competencias digitales, para hacerles más receptivos a las tecnologías. El gobierno de la República Dominicana trabajó duramente para elaborar políticas digitales, promoviendo servicios accesibles en línea para mejorar el acceso a servicios como temas fiscales, licencias, autorizaciones, permisos, para que cada uno pueda sentirse más seguro, mejor atendido en esta situación de emergencia. Y resultó que funcionó muy bien en estos momentos tan difíciles. Hubo también otro ámbito donde el gobierno se mostró muy activo, aprovechando el análisis de datos, y se trata de comunicar la posibilidad de contacto con coronavirus utilizando chatbots, teléfonos móviles, lo que permitían el rastreo, evaluación de riesgo de contagio, y resultó que estas herramientas funcionaban bastante bien. Los encargados de temas de epidemiología podían rastrear los contactos mejor, por supuesto, respetando los temas de privacidad. Osvaldo, el tiempo. Sí, es ya la última frase. El trabajo a educación a distancia, distintas aplicaciones que permiten ese tipo de actividades en la red, sí, han pasado el examen también en nuestro país en esta época tan especial. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora Jennifer Chang, de IGF Asia y Pacífico. Muchísimas gracias, Flavio. Yo soy Jennifer Chang y hablo, me pronuncio en nombre de IGF para Asia y el Pacífico. Y refiriéndome a lo que comentaron mis compañeros sobre esas soluciones innovadoras, eficaces, que se aplicaron en muchos países en los tiempos tan difíciles de la pandemia. Todos sabemos que la zona de Asia y Pacífico es una zona muy diversificada, economías en distintas fases de desarrollo, y la pandemia en sí surgió en esta región. Por eso aparecieron muchísimas formas de intentar solucionar los problemas surgidos de la pandemia. En la región hay tres países que se alaban por grandes éxitos. Me refiero a Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán. Pero también Vietnam se apaña bastante bien y es muy interesante porque pone patas arriba la suposición previa que solamente los países ricos, que en términos generales saben gestionar distintos tipos de emergencias, y resulta que la innovación fue el factor principal. Taiwán es un ejemplo perfecto. Tiene una economía fuerte, flexible, que afronta con éxito muchos retos. Los ciudadanos confían en el gobierno, se concibió una hoja de ruta de rastreo de contactos, de otros aspectos, y muchas personas estaban preocupadas por el tema de la privacidad frente a las aplicaciones de rastreo. Pero otro tema que se comentaron son problemas que acompañan las comunidades que tienen difícil acceso a Internet, que no están conectadas. En esta situación es muy difícil llegar a estas comunidades.
y si esto ocurre en la situación de la pandemia, se hace muy difícil la situación. En Bangladesh, por ejemplo, el gobierno reaccionó inmediatamente, crearon un canal especial dedicado, por ejemplo, para los minusválidos, las personas que utilizan el lenguaje de señas, intentando llegar a toda la población. Ya sé, escasea mi tiempo, y quiero pasar ya al último punto, que ya ha surgido durante el año en curso. Mis colegas ya lo han mencionado, todo se digitaliza, pero existe esta brecha digital que se hace cada vez más patente en esta situación de emergencia, y adaptarse a utilizar las infraestructuras nuevas. Sea el caso de Filipinas, los estudiantes de escuelas, por ejemplo, tenían que subir al árbol para tener acceso a Wi-Fi. Eso nos indica lo importante que es tener un sistema holístico, analizar la conectividad, la cobertura y cómo hay que cambiar nuestra forma de aproximarnos a temas como es la educación para facilitar a todo el mundo el acceso a la escuela. Sí, tengo que ir acabando, ya sé. Alguien de Corea del Sur también va a hablar. Espero que comente más detalladamente esos temas. Muchas gracias, Jennifer. Hablando de las buenas prácticas de uso de las tecnologías en la lucha contra catástrofes y situaciones de emergencia, vamos a centrarnos en las siguientes personas. Primero, Dustin Loop, de Estados Unidos, y luego Olga Cavalli. Dustin, tienes 3 minutos. En nombre de IGF estadounidense, quiero agradecer el apoyo que recibimos en caso de Marilyn. Es una pérdida enorme para todos nosotros, pero continúa presente con nosotros por la obra que nos ha dejado. Tal como en otros sitios, en Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 ha dominado nuestro debate. Así que recopilamos, por ejemplo, películas que la gente grababa para comentar sus experiencias el papel que desempeña Internet en esta época. Por ejemplo, uno de los prestadores de servicios sanitarios multiplicó la cantidad de consultas en pocas semanas. También se organizó el sistema de teleconferencias para que los presos puedan comunicarse con sus familiares fuera de centros penitenciarios. Y aquí se trata también del tema de habilidades tecnológicas, las infraestructuras, conocimientos. Es algo que tiene que haberse preparado con tiempo, con anterioridad. Los gobiernos tienen que darse cuenta de la importancia de las soluciones digitales, teleasistencia en distintos ámbitos. La telemedicina adquiere un papel muy importante. Hay centros que han pasado a prestar los servicios 100% de manera digital. O sea, existen tecnologías, no obstante, hay barreras tecnológicas o legales que impiden o hacen más difícil la situación. Pero tanto los gobiernos federales como los locales hacían todo lo posible para facilitar, por ejemplo, el funcionamiento de telemedicina, las actividades gubernamentales que permiten actuar en este ámbito, nos permitieron implementar buenas prácticas muy rápidamente. Pero es necesario que estas posibilidades existen por ambos lados, y es donde se pudo notar la brecha digital. No podemos ofrecer servicios digitales si no existen infraestructuras bien desarrolladas. Felizmente, muchas empresas nacionales como locales se esforzaron para mejorar la conectividad, para ofrecer más cobertura.
Rápidamente nos dimos cuenta de la necesidad de elaborar soluciones sostenibles para tenerlos a nuestra disposición en otra situación de emergencia, para que todos los servicios y prestaciones puedan ofrecerse a distancia y a tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dustin. Has mantenido el tiempo, lo has respetado. Muchas gracias. Y ahora, Olga de Argentina. Flavio, todo el mundo, buenos días, tardes, noches desde Buenos Aires, Argentina. Me gustaría comentar qué es lo que hacemos, sobre todo en las zonas rurales de Argentina, y también recordar a Marilyn, que seguro que continúa aquí con nosotros y que permanezca con nosotros para siempre. Felicito este encuentro, esta sesión tan bien organizada. Argentina es un país federal de 23 provincias. Geográficamente, simplemente somos un país muy extenso. Normalmente no se notan esas fronteras entre las distintas provincias, pero en la época de confinamiento hay problemas de tránsito, no se podía pasar de una provincia a otra. Y esto se convirtió en un problema grave para los pequeños agricultores. Nuestra economía se basa en la agricultura. Entonces, esos pequeños agricultores pasaron una época muy dura. No podían poner en venta sus productos, lo que fue una amenaza muy importante para su situación económica. Además, la economía está poco formalizada, poca relación con la banca, se paga en efectivo siempre casi. Entonces, todo esto fue todo un reto. Esos productos normalmente se venden en la vecindad, pero a menudo eso quiere decir pasar a otra provincia. En este caso, esto resultó imposible. Entonces, el Instituto Nacional, el INPA, que se dedica al sector agrícola, propuso una idea muy interesante gracias a Matías, quien nos compartió con nosotros esta idea. Pues consiguieron crear una red comercial y solidaria. Es decir, un sistema que conectó varias tiendas online. Se aprovecharon distintas herramientas de Internet. La comunicación se desarrollaba sobre todo por medio de teléfonos móviles. Y es como se comunicaban con los pequeños agricultores, que permitió a los productores la venta de sus productos. También se les autorizó parcialmente el viajar entre las provincias, que es lo que permitió subsistir este clima a los pequeños productores. Y este sistema, este instituto, colaboraba con ellos para promocionar el uso de tecnologías y también los pagos por vía de la banca. Esto lo hacían con anterioridad también, pero todo se aceleró en la época de la pandemia. Todo esto demuestra que esta situación también tuvo sus aspectos positivos. Por ejemplo, se fortalecieron los pagos de forma electrónica. Voy a poner el enlace en el chat para que puedan conocer más detalladamente ese asunto. Muchísimas gracias, Olga. Gracias por respetar el tiempo. Y Flavio, que tienes apagado el micrófono. Ah, perdón. Gracias, Olga. Pasemos al debate relacionado con el otro bloque. Aquí está con nosotros Euchang Choi, quien quiere hacer uso de la palabra. Euchang Choi, adelante, por favor. No se consigue.
no se consigue escuchar lo que dice el señor. La tecnología nos permite rastrear los contactos en el contexto de COVID-19. Lo más importante es que en vez de implementar confinamiento u otras medidas muy fuertes, se optó por hacer rastreo de contactos, incluido el transporte público y otras formas de transporte, datos epidemiológicos y recopilación de otros datos. ¿Qué todo esto quiere decir? Que es importante en situaciones como la lucha contra la COVID es limitar el riesgo para los ciudadanos. El gobierno está intentando disipar cualquier tipo de dudas y preocupaciones. La tecnología basada en bases de datos ha de llevarse a cabo dentro de unas normas legales, siempre protegiendo la privacidad de los datos. Hay muchas personas que están muy preocupadas por la seguridad de sus datos personales. Se cambiaron las reglas de protección de datos personales, las posibilidades de facilitar estos datos. Entonces, se limitó el acceso y la posibilidad de proporcionar estos datos a terceras personas. La tecnología de rastreo de contactos es muy importante. Se recopilan los datos. Es centrarse en los temas básicos para la salud pública. Los ciudadanos pueden sentir que se respeta su privacidad. Al mismo tiempo, salvaguardándose la seguridad, la salud pública. Y pasamos ya al tercer bloque de la sesión. Nadie se va a quedar atrás. También otra votación, por favor. ¿Quieres incluirla en la pantalla para que todos ustedes puedan responder estas preguntas? La primera pregunta en esta parte se refiere a cómo poder ofrecer el uso de herramientas en línea en situación de catástrofes y de emergencia. Tenemos tres ponentes: Porcelet Ilelegui, de África del Sur, Roberto Zambrana, de Bolivia, y Félix Hernández Gil, de IGF España. Señor Ponsele, adelante. Cada uno de ustedes dispone de 3 minutos. Les voy a interrumpir porque ya llevamos acumulado un retraso impresionante. No veo al señor Ponselato, entonces, a ver, Roberto Zambrana, de Bolivia. Muchas gracias. Me alegro de poder estar aquí contigo, Flavio, y con todos ustedes en todos nuestros países, los países de la zona. El pasado mes de marzo entramos en confinamiento. En caso de Bolivia fue el día 23 de marzo. La mayoría de los servicios padecieron las consecuencias, sobre todo la educación, pero también otros servicios públicos prestados a los ciudadanos, todos los temas administrativos de gestión diaria. Todo esto quedó paralizado. No había posibilidad de llevar a cabo el trabajo normal en esta época. Nadie estaba preparado para tal situación. E incluso así, tenemos que saber que necesitamos años para prepararnos, para afrontar crisis de esta importancia, de esta envergadura. Y quiero compartir con ustedes la experiencia muy interesante que viene de las autoridades locales de la capital La Paz de Bolivia, y que desde el mero inicio
podemos observar que la tecnología es nuestro principal aliado, pero trabajamos no solamente basándonos en aplicaciones móviles y el portal donde se publican los comunicados y acceso a los servicios básicos. También hay posibilidad de acceso al centro de información. Aquí está unido todo, la telefonía, el IP, todo eso se dejó acceso a estas aplicaciones y la gente, los funcionarios de las autoridades locales de la capital pudieron trabajar a distancia desde su casa. De esta manera se pudo aplicar la tecnología y la comunicación con el ayuntamiento. Los ciudadanos obtenían la información, pero también se les podía ofrecer servicios por esta vía. Un ejemplo de lo ocurrido. Sobre todo considerando el número de personas atendidas antes de la pandemia. Antes de la pandemia se registraron entre 40 y 50 mil ciudadanos que utilizaron este tipo de servicios, pero cuando entramos en la pandemia, últimamente se midió y ya hay 250 mil usuarios de estos servicios. Por supuesto, la pandemia causó grandes problemas, afectó a todo el mundo, pero si buscamos algunos aspectos positivos de la COVID-19, vale la pena mencionar exactamente esta velocidad, este impulso que significó para el desarrollo de los servicios en Internet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, también por respetar el límite de tiempo, 3 minutos. Pasamos al señor Félix Hernández Gil del IGF España. Muchas gracias, Flavio. En España, la accesibilidad de Internet de alta velocidad nos permitió mantener la continuidad de servicios como educación o trabajo a distancia u otros servicios públicos. Se han introducido medidas que han permitido garantizar acceso a la red de buenos parámetros de transmisión. Gracias a los marcos regulatorios, se ha permitido que varios operadores de telecomunicaciones puedan invertir en la red de fibras ópticas, que ha permitido aumentar acceso a la infraestructura. De momento, la cobertura en España es de más o menos 80%. Aparte de eso, tenemos que ver con unas regulaciones sobre el acceso a Internet para que se pueda garantizar el acceso a Internet en más terrenos de nuestro país. Hay un plan de definir una velocidad mínima como 30 megabits por segundo. Las nuevas regulaciones se introducen también para garantizar el acceso a una oferta de bajo coste para personas con recursos financieros limitados. En el periodo de la pandemia también ha resultado muy útil ofrecer recursos adicionales por parte de los operadores de telecomunicaciones. En particular, son soluciones útiles para personas con recursos materiales limitados. Además, hay paquetes gratuitos de datos y se asegura acceso a Internet para fines domésticos. Otro problema es la cuestión de acceso a servicios públicos en línea. De momento se usan para ayudar a la gente que siente consecuencias graves de la pandemia. Los servicios convencionales basados en contacto directo personal han desaparecido completamente. Esto significa que los servicios en línea han entrado en su lugar. Es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Félix.
Muchísimas gracias. Y otra pregunta relacionada con este bloque del debate, ¿cómo adaptar las políticas y acciones para apoyar a las personas más vulnerables? Y la señora Zeina Bouharb del Líbano. Buenas tardes a todos. Comparto totalmente las opiniones de los demás panelistas. No debemos olvidar sobre los riesgos que pueden encontrar los niños a la hora de usar tecnologías. La situación actual de la COVID-19, la gente joven pasa mucho tiempo conectada a Internet. Internet les da posibilidades ilimitadas de educación, de compartir opiniones, pero el mismo Internet puede también ser un reto para su seguridad. Garantizar la seguridad de la gente joven, los niños en línea, es una necesidad cada vez más urgente. En el Líbano necesitamos una revisión de varias acciones de qué hay que hacer para proteger a los niños. La última sesión del IGF fue dedicada al acceso seguro para los niños en tiempos de la crisis. Se comentaron acciones que quedaban por hacer. Las partes interesadas deben reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Hay que crear un entorno adecuado para los niños en Internet. Y este problema no es solo un problema nacional, tiene carácter global. Sabiendo que los contenidos dañinos perjudican también moralmente a nuestros niños, debemos acelerar nuestras acciones, recordando que el Consejo de los Niños ha jugado un papel clave en organizar un comité nacional que se va a concentrar sobre la problemática de los niños con participación de varias instituciones, ONGs, etc. Exactamente el mismo comité o la comisión trabajan en preparar materiales para los docentes y un manual para los padres que les permitirá proteger a los niños de las amenazas de Internet. La actividad de los niños online requiere nuestra atención. En cooperación con las organizaciones no gubernamentales, hay que basarse en técnicas interactivas y desarrollar habilidades como la autoestima para que los niños sepan cómo y cuándo decir no. Esto ya tiene lugar en Líbano y en otros países porque incrementa el número de crímenes durante el confinamiento. Y ahora hay 9 quejas diarias de los niños. Pero como consecuencia del confinamiento, la fiscalía ya no acepta estas quejas. Esto quiere decir que la información se pasa mediante una página web y aparte de las redes sociales o el número de atención de teléfono, hay que informar en esta página cualquier intento de crimen. Hay número cada vez más alto de quejas. Los delincuentes a veces hacen acciones como phishing o hackeo de smartphones, otro tipo de fraudes. Lo siento, pero no tenemos tiempo. Debes finalizar. Bueno, tenemos muchas experiencias, pero la más importante es que debemos coordinar nuestros esfuerzos para divulgar conocimiento, conciencia y trabajar juntos para actualizar las políticas y las regulaciones y también introducir medidas para proteger a nuestros niños de los peligros de Internet. Muchas gracias, Zeina. Por supuesto, la protección de los niños es súper importante, especialmente en una situación tan difícil como la actual. Y ahora tenemos al señor Mahendra Buso Gokal del IGF de la isla de Mauricio. Mahendrena, por favor, tiene 2 minutos.
Buenas tardes. Soy de Mauricio. Sabemos cómo somos capaces de garantizar el uso de las herramientas online para luchar contra las consecuencias de los desastres y adecuar nuestra política para garantizar apoyo para los más vulnerables. Al mismo tiempo, entendemos que los nuevos problemas que aparecen están en aumento, por eso debemos buscar medidas adecuadas para enfrentar las consecuencias negativas. En nuestra organización, trabajemos junto con la comunidad local para que cada uno tenga acceso a las nuevas herramientas y así garantizamos nuestra promesa de no dejar a nadie atrás. Los objetivos que queremos alcanzar en nuestra parte del mundo es que nadie se quede atrás. Quiero aprovechar la oportunidad para decir qué propone el IGF de Mauricio. Hemos iniciado un estudio que tiene como objetivo involucrar a todos los humanos. Este estudio se concentra en establecer conexión a Internet, reducir las brechas y desigualdades digitales. Los objetivos pueden resumirse así. Queremos concientizar y recolectar información por parte de las personas vulnerables en el contexto del uso de Internet. Queremos desarrollar soluciones basadas en pruebas para garantizar acceso abierto a Internet para todos. Queremos encontrar soluciones que permitan incluir a todos en el proceso de Internet y para dar información sobre las competencias digitales. También es importante la declaración de la Unión Europea sobre el orden de Internet. Queremos alcanzarlo mediante varios servicios y herramientas, tomando en consideración los ciudadanos africanos y su participación. Vamos a observar la penetración de habilidades digitales. El orden digital de la Unión Africana se va a realizar. También vamos a hablar del orden de Internet y de cómo los usuarios pueden ser no solo consumidores, pero también cómo deben producir contenido en Internet. Es importante también el empoderamiento de los niños con discapacidades y los niños vulnerables. También las comunidades rurales van a participar en este programa para que tengan acceso a Internet. En Mauricio no queremos dejar a nadie atrás. Es nuestro objetivo principal. No olvidamos sobre los niños vulnerables, las madres que no pueden trabajar y los niños con discapacidades. Para concluir, hay que avanzar con las herramientas online y servicios online. La gente necesita educación, capacitación y acceso a Internet adecuado. Cada persona debe poder decidir qué hace en Internet. Y debemos empezar por la educación. Podemos empezar ya. Llamamos a los ciudadanos que se involucren. Es la promesa del IGF Mauricio. Muchas gracias. Continuamos al bloque número 4 de la sesión principal para hablar de las economías y las situaciones de crisis y desastres. Uno de los problemas principales causados por la pandemia es el impacto negativo económico para familias e individuos en las comunidades. Como consecuencia de confinamientos, no tienen capacidad de seguir. Sobre todo, esto se refiere a personas, los trabajadores autónomos. Tengo una pregunta en la encuesta. Por favor, respondan. Lo que quiero preguntar a nuestros panelistas, ¿cuáles son las buenas prácticas por parte de las partes interesadas en todo el mundo en cuanto al uso de servicios de Internet para apoyar a las economías? Vamos a tener 4 oradores. Empezaremos por el señor Nick Wenban Smith del Reino Unido, IGF Reino Unido. Nick, 3 minutos. Muchas gracias. Nick Wenban Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En nombre del IGF británico,
Soy representante de la Secretaría. Nuestra comisión ha realizado 4 programas este año y realizamos los objetivos globales de la ONU también en contexto de la COVID. Nuestro evento tuvo lugar a mediados de septiembre, duró 3 días durante la pandemia de la COVID-19. Nos enfocamos en 4 temas: conciencia, derechos digitales durante la pandemia, la inclusión, especialmente en el contexto de los huecos, brechas en competencias y el acceso restringido en la pandemia, datos y la transparencia de los algoritmos, que se hace más y más importante. Y el último tema, las cuestiones medioambientales. Para empezar, quiero decir que tuvimos que entrar inmediatamente en el sistema de teletrabajo. Ahora estamos en segundo confinamiento nacional y, por lo tanto, de momento llevamos a cabo nuestras acciones posibles gracias a la digitalización que tuvo que implementarse dentro de unas semanas. Se han implementado varias prácticas indispensables para la economía. Ahora entendemos mucho más la importancia de los medios digitales para la economía nacional. Hay que tener una economía digital resistente, resiliente, que pueda aguantar las presiones. Nuestra economía ha resultado bastante fuerte y resistente a la crisis. Hemos necesitado varias inversiones para seguir realizando las acciones y alcanzar un dividendo en relación a las acciones llevadas a cabo. Quiero prestar su atención al hecho de que las tendencias actuales también se relacionan con ciertos puntos de nuestra política que nos ha ayudado en este camino y va a seguir ayudándonos. Sobre todo, el gobierno, en cooperación con el mundo de los negocios, ha implementado una estrategia nacional digital. Lo que hacemos, lo hacemos a nivel de todo el país. Tenemos un enfoque estratégico al mundo digital. Ya pensamos sobre el periodo post-pandémico. Queremos recuperar de una forma mejor, que la nueva normalidad sea mejor que la anterior. Lo hacemos para las generaciones futuras. El enfoque se centra en la innovación. Son estrategias nacionales de datos para maximizar el uso de los datos nacionales, no solo para fines relacionados con la salud, pero también para fines de negocios. Cooperamos con la industria, con las pymes, con todo tipo de empresas de varios sectores. Además, nos concentramos en los riesgos relacionados con el entorno digital. Hay que solucionar también diferentes problemas en línea que requiere enmendar algunas regulaciones. En general, tenemos éxitos porque nuestro ministro de Asuntos Digitales dijo que 85.000 nuevas herramientas online se introdujeron durante los 4 primeros meses de la pandemia cuando empezamos con la economía digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nick. Y ahora, Makane Fay, del IGF África. Por favor, intente respetar el tiempo. Buenos días desde Dakar. Agradecemos a la Secretaría del IGF el hecho de organizar este encuentro. Es algo muy importante para África. Los comités regionales, la África inteligente, es lo que las iniciativas, proyectos que se llevan a cabo en el continente. Las tecnologías promueven desarrollo del continente para también cerrar la brecha digital. Los objetivos detallados están relacionados con creación del mercado digital seguro. Se intenta empoderar a la sociedad. Se echan puentes
El potencial humano también está relacionado directamente con los servicios educativos en línea. Siempre tenemos que tener presente, no obstante, el tema de privacidad y en breve muchos africanos aprenderán en línea. El 90% de los habitantes de África tendrán acceso a la telemedicina. Las soluciones digitales para el continente africano se basan en las soluciones digitales. Se utilizan distintas aplicaciones y formulamos recomendaciones sobre la implementación y las direcciones a seguir. La estrategia se lleva a cabo basándose en la solidaridad. La solidaridad de los estados africanos, la colaboración entre ellos y con entidades internacionales, así como el futuro desarrollo en el ámbito de la estrategia digital, que es el objetivo de inversión básico. Muchísimas gracias a la Secretaría. Muchísimas gracias. Y ahora rápidamente pasamos a Carlos Vera, de IGF Ecuador. Carlos, tienes 3 minutos, por favor. Gracias. Saludos desde Ecuador. Nosotros hemos estado en economía, comercio electrónico. Enfatizo que lo primero que tenemos que hacer es que esta era digital o pasar a considerar en el Ministerio de Transporte. Esto es una cuestión del Ministerio. Ministerio de Comercio. Esto no, todavía vemos que tiene dificultades en ser asimilada por la esfera mundial y por quienes toman decisiones en estos aspectos. El segundo aspecto es la lección que hemos aprendido en esta pandemia. Ha sido clara al dejarnos una lección importante en de economía comunitaria. Una economía que sea más ágil, más eficiente, más responsable, esto es la calidad del internet. Lo lamento, Carlos. Tenemos que continuar. Simplemente no te oímos. Y como ya llevamos un retraso acumulado, tendremos que pasar a siguientes personas. Eurodic, representadas por Mari Bangdesarian y Marcel Kumenlauer. Muchas gracias, Flavio. Intentaremos ser muy concisos. Este año, Eurodig se reunió el pasado mes de junio de forma virtual. Al cabo de pocos meses de comenzada la pandemia, nos centramos sobre todo en la economía europea en el contexto de pandemia. Primero, ya originalmente estaba previsto otro tema, pero decidimos actualizarnos y hablar de lo principal, sobre todo de los temas económicos, sobre todo el tema económico en el contexto de confinamiento de Europa. Y todos los temas abordados se referían a cómo la pandemia influía
en la economía, en la innovación, derechos humanos. Se debatió con personas de OCDE, Consejo de Europa, parques científicos. También celebramos reuniones virtuales. Yo fui una de las co-monitoras de las sesiones plenarias y le paso la palabra a mi compañero, quien en breves palabras va a presentar las conclusiones. Nos centramos en distintos acontecimientos relacionados con la pandemia, preguntándonos si iban a permanecer una vez terminada la pandemia o no, como un paradigma. En la actualidad queremos pensar en una sociedad del futuro y el papel que las tecnologías digitales van a desempeñar en esta sociedad. Debatimos sobre temas a largo plazo, pero también sobre cómo apañarnos con la situación actual aprovechando las tecnologías. Se trata de solucionar los temas actuales siempre con cara al futuro. Tenemos que invertir de forma que nos permita mejorar el Internet como el mejor canal de comunicación. Todo esto se desarrolla en unas circunstancias económicas dadas y hay que evaluar la situación actual con cara al futuro. Bueno, hasta aquí mi comentario y de verdad quiero decir que estoy muy satisfecho de la posibilidad de haberlo conseguido en estas circunstancias. Muchas gracias, Mary y Marcel, os agradezco. Estamos llegando al final de este debate. Desgraciadamente no nos da tiempo para un debate. Tenemos que ir terminando. Solamente pido a Anya que por favor quiera comentar resultados de las votaciones que se van a adjuntar a los listados de las distintas NRI. Ahora ya lo pueden ver, ¿verdad? Estos son los resultados. Mi pantalla no es estable, no lo puedo leer con exactitud. En términos generales, en muy breves palabras, ¿qué es lo que resulta de las figuras? Parece que la gente percibe que las tecnologías digitales tienen un gran potencial en cuanto a la asistencia a la población en situaciones de emergencia. Las políticas ya emprendidas en este ámbito, ¿son suficientes o no? Aquí hay más respuestas positivas que negativas y yo creo que eso nos da pie para que el NRI funcione en el futuro, analizando lo que se ha hecho bien y cuáles son los aspectos mejorables en el futuro. Muchísimas gracias, Anya. Como saben ustedes, todas las sesiones principales acaban con unos comunicados elaborados por el comité organizador de cada sesión. En dos semanas se van a proporcionar estos materiales, se van a publicar, al igual que en otras sesiones, al final los panelistas toman ciertos compromisos en cuanto al funcionamiento futuro de IGF y lo que nosotros proponemos al final de esta sesión es lo siguiente. Todos los NRI, los 139 que participan, van a continuar a soportar y apoyar el diálogo sobre el Internet, su futuro y las prioridades. Es lo a que queremos comprometernos en nombre y representación de todas las NRI. Esta es la responsabilidad que asumimos para los próximos meses y años. Agradeciendo su presencia, paso la palabra a Anya. Bueno, me toca clausurar la sesión agradeciendo a Flavio y a Mary. Ya sé que fue difícil llevar a cabo esta sesión. Habéis hecho un gran trabajo. No es fácil moderar las sesiones en estas circunstancias. Cada uno tiene muchas cosas que compartir y las puestas en común duran. Y quiero agradecer a todos los representantes del NRI por su trabajo a lo largo del año.
a todos los que participaron en la organización, las partes interesadas, quienes participaron en nuestro trabajo. Alguien ya lo ha comentado en el chat que la próxima sesión, la sesión referente a la seguridad, se va a celebrar en esta misma sala de Zoom. Tenemos que terminar para ceder lugar a la siguiente sesión. Muchas gracias. Todos sacamos mucho provecho de esta sesión. Todo lo que pudieron ver, todos esos mensajes, se van a reflejar en el listado de correos electrónicos que se remitirán. Una vez más, muchas gracias y hasta luego. Gracias, Anya. Ahora, todos a la siguiente sesión. Muchas gracias. Thank you, Flavio and Mary.